Bienvenidos a Noticias 1A en esta segunda emisión de hoy lunes 18 de noviembre. El ministro de Defensa aseguró que el gobierno nacional dará todas las garantías para las manifestaciones del próximo jueves, pero habrá cero tolerancia con los actos vandálicos. El alto funcionario aseguró que en el país se instalaron puestos de mando unificado en cada departamento y en las principales ciudades para velar por el normal desarrollo de la jornada de protestas. Manifestó que no se permitirán actos vandálicos que atenten en contra del transporte público o la propiedad pública y privada. En cada región se dispuso de un grupo de fiscales especializados que estarán dispuestos para judicializar a quien sea detenido por este tipo de actos. Continúa el proceso de coordinación de todas las instituciones del Estado con el fin de garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Ese es un derecho que el gobierno respeta y tiene el deber constitucional de garantizar. Y naturalmente también avanza todo el proceso de coordinación requerido para hacerle frente a cualquiera manifestación de violencia o vandalismo que pueda presentarse. Y en el Eje Cafetero se anunciaron medidas estrictas para los extranjeros que intenten infiltrarse en las movilizaciones del 21 de noviembre. Migración Colombia y la Policía Nacional están en la tarea de identificar a ciudadanos extranjeros provenientes de Chile, Ecuador, España y Venezuela que, según informes de inteligencia, tendrían como intención infiltrar las marchas previstas en el marco del paro nacional del próximo 21 de noviembre. En Caldas, Quindío y Risaralda se realizarán controles estrictos para identificar a quienes intenten atentar contra el orden público. Están dispuestas todas las acciones para que todo el extranjero que se vea inmerso en una actividad de protesta social que atente contra la seguridad de nuestro Estado deberá ser presentado de manera inmediata. Si atentó contra nuestro Código Penal ante la justicia penal y si es un tema de contravención será presentado de manera inmediata al Grupo de Migración para que se actúen de acuerdo a los protocolos de salida de estas personas. Y a través de las redes sociales, Esteban Mosquera, el estudiante de música de la Universidad del Cauca, que perdió su ojo izquierdo durante el paro nacional estudiantil del 2018, salió a desmentir versiones según las cuales él estaría invitando a no salir el 21 de noviembre. Hola, soy Esteban Mosquera, el estudiante que fue fuertemente agredido por el SMAT, y hoy estoy aquí para desmentir los comentarios que han estado saliendo en Facebook diciendo que estoy en contra de la marcha que hay el 21. Al contrario, después de lo que me sucedió, me siento con mucha más fuerza y me siento más indignado por la situación en la que está Colombia. Los invito a todos a marchar el 21. Nos vemos en las calles con arte. Nos vamos a pronunciar y vamos a resistir fuertemente. Desde la Alcaldía de Pereira se ultiman detalles para lo que será el plan de manejo del espacio público en temporada decembrina. Desde este mismo mes se conocerán los puntos donde serán tolerados los comerciantes informales. Además de los vendedores informales que de manera permanente hacen uso del espacio público en Pereira, para el mes de diciembre llega un gran número de comerciantes provenientes de otras regiones colombianas e incluso de países vecinos como Ecuador. La tarea de los organismos reguladores es identificarlos plenamente. No queremos que la calle de Pereira, las diferentes vías se nos vuelvan también intransitables, que se viole el derecho a la movilidad, entre otros. Y ya estamos comenzando con unas acciones, ya estamos haciendo unas acciones importantes de persuasión también, con el camión de espacio público, haciendo revisión de la documentación. Y la idea es saber qué ciudadanos son los que están ejerciendo un tipo de acción en cualquier parte de las calles de Pereira. Durante el mes de diciembre se intensificará el plan candado, que entre otras cosas permitirá identificar a las personas responsables de alquilar las carretas y los megáfonos con los cuales invade abruptamente el centro de la ciudad. Ya quedaron definidas las fechas de la final del torneo de ascenso, el Pereira iniciará como local. La Dimayor dio a conocer esta tarde los horarios de los partidos de ida y vuelta para definir el ganador del torneo de ascenso segundo semestre entre el Deportivo Pereira y el Chico Fútbol Club. El primer compromiso se jugará en el Estadio Hernán Ramírez Villegas con el Deportivo Pereira como local el próximo viernes 22 de noviembre a las 6 de la tarde. El partido de vuelta se jugará a las 8 de la noche del martes 26 de noviembre en el Estadio La Independencia de Tunja. El Deportivo Pereira, ya ascendido a la A después de 8 años en la B, ganó el título en el primer semestre. El alcalde electo de Dos Quebradas, Diego Ramos, acompañó al gobierno departamental en el inicio de la demolición del antiguo edificio de Mercados S.A. En el lote se construirá el Centro de Ciencia en Biodiversidad, para el cual se dispone de cerca de 33 mil millones de pesos provenientes de regalías y aprobados por el OCAD de Ciencia y Tecnología. Diego Ramos aseguró que una vez inicie su administración, apoyará el desarrollo científico y tecnológico de la región y que espera, de la mano del gobernador electo, gestionar efectivamente recursos por cerca de 27 mil millones de pesos que se necesitan para la culminación del megaproyecto.
Y hasta aquí las noticias 1A. Gracias por su compañía. Síganos a través de nuestras redes sociales. Por crear este tipo de escenarios como el polideportivo del barrio El Bohío, en donde vamos a poder disfrutar de nuestras canchas sintéticas, de nuestro gimnasio al aire libre, de esta pista de skate, de parques para los niños, y así pueda impactar positivamente a los niños y jóvenes de nuestra comunidad. Los dos quebradenses lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con la construcción del parque El Bohío y del Bike Park, con una inversión del gobierno departamental por 1.635 millones de pesos. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Es un orgullo, es una alegría, porque yo llevo acá 31 años trabajando, pero no como este gobernador Cisredo, que invirtió casi 2 mil millones de pesos para la estación del Puerto de Hombres. Es el único gobernador que se puso la camiseta de los bomberos. Esa voluntad política tan bonita de él, y él cuando empezó la campaña lo dijo. Los bomberos lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con la construcción de 7 nuevas estaciones en Apía, Guática, Mistrató, Santuario, Quinchía, La Selga y Pueblo Rico, con una inversión del gobierno departamental por 14.800 millones de pesos. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Porque, o sea, desde pequeña siempre me ha gustado mucho el medio ambiente y siempre he sido de las que he querido ser una de las que cambie. Porque, o sea, nunca me ha gustado ver las zonas verdes así llenas de basuras. Y cuando vi que tuve la oportunidad de meterme en ese proyecto que era para ayudar al medio ambiente, lo elegí de una. Lo que más me ha gustado es ayudar, recoger las basuras, comunicar a las demás personas sobre los puntos ecológicos.